Hola, aquí Luis, motorizado. Ya estoy de vuelta en Carolina del Norte, en la ciudad de Durham donde vivo. Y me pareció lindo hacer un video como el que hacía cuando estaba en España. Empiezo a hablar de algo y después doy vuelta a la cámara. Como ven, es una zona rural. Yo creo que Estados Unidos tiene esa característica de tener los barrios en algún lado, tener incluso el downtown, el centro, muy definidos y después zonas que son ya sea o rurales o autopistas, pero es como más acotado. No sé si acotado sería la palabra, pero en nuestras ciudades, pienso en Buenos Aires, pienso en San Pablo, que se expande, se expande, se expande en un montón. Parece que hay muchos lugares en los Estados Unidos que tienen esta característica. Ahora ya estamos en la autopista, como, ¿no? Que es el barrio aquí, bueno, después una zona más o menos rural o autopista, pero después este otro barrio, pero están como definidos así, nomás partidos. Me parece algo. Bueno, ¿qué les puedo contar de la limpieza digital que estaba haciendo? Habrán algunos visto un video que hice a partir de un libro que se llama Minimalismo Digital. En él recomiendan hacer un ayuno digital de 30 días. Ese ayuno consiste en eliminar y sacar de tu vida todas las aplicaciones, todas las cosas que no sean necesarias, que sean opcionales, y te quedes solo con aquellas que son necesarias para tu trabajo o que si las sacaras podrían afectar mucho tu vida personal o laboral. Entonces, yo saqué Facebook, saqué Instagram de mi teléfono, saqué un montón de cosas que tenía. Me quedé con el email y me quedé con el canal de YouTube que yo creo que agrega a mi vida personal. Este libro no recomienda un ayuno completo o ir hacia un despojo total de la tecnología porque lo considera algo imposible y la verdad es que algo que nadie hace. Es muy difícil en este mundo salirse por completo de la tecnología. Bueno, además tuve que agregar otros aparatos. Al irse el teléfono que representa tanto, tuve que agregar otras cositas. Por ejemplo, comprarme un relojito, que es, ¿no? Una camarita, un grabador, porque el teléfono, ustedes saben, hoy cumple un montón de funciones. Al no estar, hay que reemplazarlo por las cosas que teníamos antes. En muchos sentidos, me sentí fracasando. Les digo la verdad, me di cuenta de lo metido que estoy en esto de la tecnología y cómo tengo hasta tics, ¿no? Por ejemplo, ese de meterte la mano en el bolsillo para sacar el teléfono cuando estás esperando en la caja registradora, estás esperando en cualquier lado. Saco el teléfono y empiezo a ver cualquier estupidez. Bueno, ahí tuve que reemplazarlo, dándome cuenta que algo tenía que poner en reemplazo. Entonces me compré muchos libros de bolsillo con letras suficientemente grandes que me interesaban, uno de San Agustín, otro de Erasmo de Rotterdam, en fin, que los pongo ahí donde pongo o donde solía poner el teléfono. Pero les decía, en general me sentía fracasando en esto porque ha tomado mucho la tecnología. Por mi trabajo, yo tampoco me pude dar el lujo de desconectarme completamente por mucho tiempo. Veía que estoy a la pesca de trabajo, soy autónomo. Entonces me di cuenta ya para el final que en vez de decir, bueno, en estos dos horarios del día, a la mañana y a la tarde, es cuando voy a estar metido en la computadora y haciendo cosas que tengan que ver con eso. Y no era suficiente. Terminaba chequeando cada tanto. Entonces voy a tener que estructurarlo más para chequear con cierta frecuencia. El tráfico en los Estados Unidos es muy ordenado, es algo que se aprecia. Es muy ordenado, muy cortés, no se escuchan bocinazos. La verdad que no. Yo creo que al año debo escuchar tres bocinazos, como mucho. Y bueno, también esto que hago, la verdad que no me distrae para nada. Yo no estoy mirando la cámara, estoy mirando adelante. La cámara está puesta ahí, tengo un micrófono colgado acá. Y hablo como si estuviera hablando con alguien que estuviera acá sentado, al lado,
asiento de pasajero. Bueno, les decía, me encontré sintiéndome que derrapaba mucho, porque al momento que me metía a la computadora también me distraía. Si tuviera que evaluarme y pensar en lo que propone el libro y cómo lo hice, no me anotaría un triunfo. Digamos, hice algo gradual, una primera aproximación. Ahora veo lo que implica, creo que voy a tener que hacer otra limpieza y tengo que sentarme ahora, porque ahora viene el reintroducir la tecnología que uno considere, de manera que uno no pierda autonomía. Y lo tomo como el primer round. Sinceramente lo tomo como el primer round. Tengo que seguir leyendo ese libro a ver qué es lo que aconseja. Pero este para mí fue un acercamiento a esa limpieza. Y tengo que pensar más cómo hacerlo. Tengo que comprarme una agendita chiquita donde tener todas las cosas, los contactos, ¿no? Bueno, acá ya estamos en un barrio, la manejada es mucho más relajada, voy a dar vuelta a la cámara. Eso es lo que quería compartir. Así había cambiar mi uso de la tecnología, tengo que pensar ciertas cosas, pero vamos a seguir avanzando en eso. En verdad, yo no me siento libre, porque siendo un adicto, no voy a ser libre. Me he sacado otras adicciones en mi vida, pero esta es muy insidiosa, porque tiene la justificación de que te sirve a tu vida y que si no la tenés realmente es una gran pérdida social, hasta económica. No es como otras adicciones, podríamos decir el alcohol. Bueno, la tecnología no, la tecnología está metida en nuestra vida. Yo mi trabajo no puedo decir, llamame por teléfono a mi teléfono regular ahora. No lo hacen, dicen, no, yo mando un email a todos. Bueno, tengo que ver eso. También cambian las notificaciones de los emails, así no me sale esa cosita roja tan adictiva. A ver, ¿quién me escribió? ¿Quién me escribió? Yo voy y chequeo cuando lo necesito. Así con todas las notificaciones. Mi teléfono está siempre en modo apagado, yo lo chequeo cuando quiero, así que no tengo ese sonajero en el bolsillo ni nada por el estilo, no estoy condicionado así. Pero tengo que avanzar porque ahora que me voy a bautizar, en fin, hay un montón de cosas que suceden en mi vida muy importantes y estoy pensando en mi propio espíritu, mi liberación de cadenas que llevo, y esta es una, y bueno, tengo que pensarlo. ¿Qué les parece? ¿Alguno chequeó ese libro? ¿Alguno quiere acompañar? Yo hasta pienso a veces que esto tendría que ser algo como es Alcohólicos Anónimos, que hay grupos, tendríamos que ayudarnos más. Es muy difícil manejar esto y ver cómo deshacerse de la adicción tecnológica, que no es inocente, no está todo en nosotros. Nos están manipulando feo con esto. En fin, y a mí eso no me gusta. Bueno, espero que les haya interesado. Primer video así, motorizado. Si les gusta, hago más. Y cuando voy a trabajar, hasta me dicen, me voy a Virginia, me voy a otros lados, también puedo incluirlo. Pregunten lo que quieran, comenten lo que quieran. Y muchas gracias por estar ahí.